Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, PT, PES, RI y Morena debaten en Si me dicen no vengo, conducido por el periodista Joaquín López Dóriga, sobre los temas más polémicos en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta mesa de diálogo estuvieron presentes los diputados Mario Delgado, Morena, René Juárez Cisneros, PRI, Fernando Manzanilla, PES, Reginaldo Sandoval Flores, ET, Tonatiu Bravo, Movimiento Ciudadano, y Juan Carlos Romero. Hixpan, para abrir el diálogo, Joaquín López Dóriga cuestionó a los legisladores sobre los primeros 13 días de López Obrador en la presidencia y los temas que han marcado la agenda. El priista Juárez Cisneros afirmó que las primeras medidas de López Obrador como presidente han traído confrontación en la cúpula política e incertidumbre en la sociedad mexicana. Es un choro eso de la austeridad republicana, porque están tirando el dinero suspendiendo la construcción del NAIM, sentenció Cisneros. Mario Delgado, líder parlamentario de Morena, aceptó que existe una confrontación, pero aseguró que era contra una minoría que está en desacuerdo con la ley de remuneraciones, que busca austeridad y mesura en la clase política mexicana. Ni PAN ni PRI pudieron aprobar la ley de remuneraciones hace 4 años porque no quisieron, reprochó Delgado. El diputado panista, Juan Carlos Romero Hicks, se sumó a las críticas de Cisneros y aseguró que López Obrador se muestra como un presidente titubeante y contradictorio, que quiere borrar al poder legislativo. Hicks tachó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una dictadura. De ocurrencias, el petista Sandoval Flores salió a la defensa de la actual administración y señaló que «los que ven incertidumbre en AMLO son los que perdieron sus privilegios, quienes perdieron el 1 de julio no pueden aceptar que ya no tiene privilegios», agregó Sandoval. Tonatiuh Bravo recordó que los legisladores de Movimiento Ciudadano fueron los primeros en renunciar a sus privilegios antes que anunciaran la ley de remuneraciones. Movimiento Ciudadano no hizo alianza con la mafia del poder, como lo hace López Obrador con empresarios, dijo Bravo. Sobre la iniciativa firmada este miércoles por el presidente López Obrador para cancelar la reforma educativa, René Juárez Cisneros aseguró que esa medida fue para pagar favores políticos prometidos al magisterio. Es un error eliminar la autonomía de las universidades en la nueva reforma educativa de AMLO, señaló Romero Hicks. Mario Delgado aseguró a Romero Hicks que Morena no tiene la intención de eliminar la autonomía de las universidades. Los diputados Reginaldo Sandoval, Romero Hicks, Fernando Manzanilla y Tonatiuh Bravo coincidieron en que la reforma educativa de AMLO tiene luces y sombras, y se podría mejorar para que sea más eficiente en beneficio de los estudiantes y maestros. Las 100 universidades que pretende AMLO se pueden concretar, pero deben de brindar educación de calidad, sostuvo el líder del PES, Fernando Manzanilla. Otro tema que causa polémica entre la clase política mexicana es la revocación de mandato, avalada hace unos días por 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstinencias, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El dictamen establece que la consulta o consultas populares se realizará una vez al año, el primer domingo de julio, y será organizada por el Instituto Nacional Electoral, INE, en tanto que el proceso de revocación de mandato se realizará el mismo día de la jornada electoral, en 2021, en la que solo se elijan diputados federales y podrá ser solicitada ante alguna de las cámaras del Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura.
Sobre el tema, el líder parlamentario priista dijo que no puede existir la revocación de mandato en las elecciones intermedias. AMLO piensa más en la reelección con esta medida, agregó Cisneros. Para finalizar, los legisladores pidieron congruencia en la nueva administración y buscar acuerdos políticos con la oposición más que imponer ideologías y los temas agenda. Punto. Con información de Si me dicen no vengo, FJMMLLH.